Y bien, gente, el día de hoy en el Point del Sabor nos encontramos aquí en el Mercadillo de Ciudad Nueva, exactamente en la tienda número 3, porque es el Point de las Empanadas, un festival de empanadas todos los días con los diferentes sabores, ají de gallina, pollo, carne, empanadas al olivo, enrollados, pizzería, tipo guachana, la empanada parrillera y todo con recetas creadas especialmente por la señora Hilda. Nosotros vamos a conocer más de este lugar y vamos a conversar también con ella para que nos explique lo deliciosos que son sus productos. Y el Point del Sabor aterrizó aquí en Menchis. Vemos que está comprando su rica y sabrosa empanada. Sí, es un agradable aperitivo para nosotros que a veces trabajamos y no tenemos a veces tiempo de gustar algo rico y nos venimos acá a Menchis porque nos da siempre una novedad y aparte que es calidad también porque son muy agradables. Tienen un sabor especial, ella usa parece los ingredientes necesarios que debe tener una rica empanada. ¿Usted cuál prefiere? Ah, a mí me encanta la de pollo al olivo. Veo que has comprado tu rica y deliciosa empanada. Cuéntanos un poco, ¿hace cuánto tiempo consumes este producto? Bueno, ya hace varias semanas atrás. Sí, muy buenos, muy ricos. Bien hechos, bien calientitos y todo. ¿Cuál es la empanada que más te gusta? Triple. Y la de queso. La de queso y la de triple también. Sí, las empanadas muy ricas en verdad, sí. Especialmente el pollo al olivo, hay de carne, queso, bueno, variadas, ¿no? Muy buenas. Sí. Entonces, ¿tú recomiendas que vengan aquí a Menchis para comer sus empanaditas? Claro que sí. Muy buenas las empanadas, pueden venir. Me parece que están todos los días. Muy agradables y económicas. ¡A comer! A comer. Hace desde el año pasado, en noviembre, recién empiezo a hacer diferentes ingredientes, mezclar ingredientes. Y uno de los que me orgullece fue ese pollo al olivo, que esa la he creado yo. Y es la que más les gusta a los clientes. Vemos diferentes sabores, ¿no? Porque la masa capaz es igual, pero el relleno adentro tiene diferentes sabores. ¿Qué tipo de empanadas vamos a poder saborear? Así, miren, gente, saboreen. Ustedes están viendo en las imágenes los diferentes tipos de empanadas, ¿no? Ah, tenemos parrilleras, pizzeras, guachana, pollo al olivo, triples, mixtas, queso, las clásicas, que es carne, pollo, y también una que es de carne especial, que ya le hemos denominado lomo picante. Yo te confieso que tengo un hambre terrible, no sé cuál por cuál empezar, porque todas las que ustedes ven acá van a ir acá adentro, ahí, toditito para mí. ¿Con cuál empezamos el buffet de empanadas que me has preparado para el día de hoy? Yo te recomendaría pollo al olivo. ¿Cuál es el pollo al olivo? Me estabas contando que este pollo al olivo es una receta creada por mí. Sí, sí. Tiene, trámite. Tiene, ¿cómo se llama? Aceitunas verdes. Miren, voy a saborear. No sé a mí, pero a mí me encanta esta secuencia. Sí, ¿verdad? Me encanta porque como bien. Saboreo, disfruto. Tiene un saborcito entre dulce y agradable, ¿no? Sí, mira, aquí todo lo que... la forma como se procesan las empanadas son con salteadas, bien están salteadas con lo que son diferentes especias que utilizamos, sobre todo los pimientos, hay pimientos también. En esa empanada, aceitunas verdes, de acá, la aceituna es de acá, de Hilo, aceituna verde, pollo,
puro, aroma también. Sí, aceite de olivo, pechuga de pollo y una salsa blanca. Y por eso que se conjuntan todos esos ingredientes y sale delicioso. Aparte que la masa también es diferente, es una masa de pastelería fina. Y al momento que tú la estás degustando, como ahorita... No, está riquísima. Uh-huh. Recomendable, gente. Vénganse ya, al toque. ¿A partir de qué horas está abierto este rico buffet de empanadas aquí en el Mercadillo de Ciudad Nueva? A partir de las 8:30 ya va a poder degustar de toda esta diversidad de empanadas que estamos brindando al público. El Point del Sabor está visitando el Point de las Empanadas, ¿sí o no, Isla? Sí, los invito a degustar a todos mis amigos, clientes, las ricas empanadas, sobre todo la empanada de la casa, que es pollo al olivo, que está procesada por aceitunas verdes y aceite producidas acá por el Valle de Hilo. Y también gracias, Alex, por la visita. Gracias a Tevien TV por la visita. Bien, entonces todos los días desde las 8:30 de la mañana encontramos aquí las deliciosas empanaditas y obviamente que la reina es la empanada al olivo, ¿no? Sí, exacto. Pero todo lo demás tiene rico sabor porque me llamó mucho la parrillera. ¿Cómo es la parrillera? Es una mixtura de embutidos procesada con salsa chimichurri. Bien, entonces a probar. Sí, te invito y a todos a degustar las ricas empanadas.
Las fotos impresas de la sesión, los tamaños, entonces tú solamente miras los números de la foto, me dice estos números, no, esto estoy, ya, pero mejor escoge porque hay como 200, 300 fotos. Y en el último, en claro, sí. Vamos, el pollo. Estas son triples y esto es de pollo, carne, lomo y queso. ¿Qué va? No, triple la que va el pollo, que te va el concurso. ¿Me cobra mi reina? Sí. No, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Que no sé. ¿Qué más te falta ahí? Dame plata, usted, dame plata. Ahí te falta la de carne simple, ¿no? Plata. ¿El lomo picante está ahí? Sí, el chucumote es uno de gusta. Tienen ese que hemos comprado. ¿Cuánto más? Sí. Dos cajas. Una caja no me atrae.